Hace algo más de 30 años vine a una ciudad que no conocía. Tan solo sabía que era famosa por sus diagonales y por su gran museo, en el centro del bosque. Vine de una lejana tierra con el sueño de aprender a dibujar, de convertirme en docente de arte, de nutrirme de museos, de las exposiciones, de las bibliotecas, de todo lo que ofrecía una desconocida ciudad de La Plata. Una de las primeras clases que tuve fue en este museo. Se llamaba Museo de Ciencias Naturales. Y era una materia que yo tenía en la facultad que se llamaba Morfología. Teníamos que dibujar piezas del museo y hacer una investigación sobre ellas. Me maravillé con los suplicantes. ¿Pero cómo? ¿Eran piezas realizadas entre los siglos 4 y 7 después de Cristo? ¿Eran de una llamada cultura condorhuaza? ¿Era de un desconocido artista del noroeste de nuestro país? Pucha, los libros de historia del arte occidental me habían hecho creer que esos hallazgos en las formas, en los llenos y los vacíos, eran descubrimientos de un tal Henry Moore, un norteamericano del siglo XX. Elegí para hacer el trabajo de la facultad un hacha condorhuaza. Bueno, me apasionaron sus formas, las decoraciones. La dibujé maravillado por su diseño. ¿Qué había impulsado aquel lejano ancestro mío a tallar tan increíbles diseños en un hacha? ¿O sería más que un simple hacha? Me sumergí en una sala donde había un silencio estruendoso. Me miraban decenas de animales embalsamados. Tuvimos una clase dibujando también esos seres eternizados en cientos de vitrinas. Nunca olvidé la visita a este museo, un museo donde se guardaban tantas memorias y que también es parte de mi memoria. Y pasaron muchos años de aquella visita, 30 y pico, hasta que hace 3 años acudí al llamado de alguien del museo. Necesitaban que dibuje algunas cosas para la institución. Cuando entré al Museo de La Plata, el eco de mis pasos me recordó. Sentí una gran emoción. Primer clase de dibujo. Conocí, a través de distintas reuniones de trabajo, a la gente del museo, que ahora se llama Museo de La Plata, la gente que está atrás, en la trastienda. Investigadores, los profesores, los no docentes. Los taxidermistas, los docentes, los guías. Y allí conocí a Manuel, un dibujante que es paleontólogo, además, que unió esa profesión de paleontólogo con el dibujo. Pero esa es otra historia, y esa historia la vamos a Pero esa es otra historia, y esa historia la vamos a transitar invitando a Manuel. Es un gusto para mí poder charlar con vos. Muy lindo tu relato, muy cierto y muy pintoresco también a la vez. Tuvimos la suerte de conocernos el año pasado para hacer unas actividades muy interesantes que terminaron en unas fichas para las vacaciones de invierno de los 2 años. Se usaron, en realidad hace más de un año que ya nos conocemos, sí, para 2 vacaciones de invierno ya se han utilizado, y para un cuadernillo que está siendo anunciado ahora por la página del Museo de La Plata. Un cuadernillo de megafauna, muy interesante, que ya seguramente más adelante vamos a ir hablando. Vamos con esta especie de radio con imágenes. Es más, vamos a compartir algún dibujo tuyo, para que vos me vayas diciendo, mientras tanto, qué es ser paleontólogo y dibujar este tipo de cosas. Bueno, mira, yo cuando tuve la posibilidad de estudiar, estuve ante una duda grande de qué era la carrera que iba a seguir, si era paleontología, que era algo que me había gustado siempre, o algo de bellas artes, que era otra de las cuestiones que a mí siempre me han apasionado. Me decidí por la paleontología porque sabía que era la disciplina que yo en algún momento iba a extrañar no haber estudiado.
Entonces, la carrera que elegí en su momento fue paleontología, por esas dos razones, porque me gustó desde chiquito y porque en algún momento me iba a preguntar por qué no estudié lo que me gustaba y quería tener un conocimiento particular y estudiar sobre paleontología. Bien, mirá, un paleontólogo es un biólogo, es decir, la licenciatura que yo tengo es en paleontología, con, digamos, en biología, pero con orientación en paleontología. Sí, mirá, la ilustración científica se basa particularmente en dos factores fundamentales, que es la rigurosidad que hay que tener sobre el objeto que se quiere representar, sobre la forma, sobre la estructura, y que se apoya fundamentalmente en el poder de observación. Ahora, la ilustración científica puede ser una ilustración como la que estamos viendo, que trata de ser hiperrealista, pero también puede ser muy simple, porque hay toda una semiología muy particular en la ilustración científica según los grupos que uno esté ilustrando. En este caso, el que estamos viendo es un ciervo de los pantanos, es un perfil típico del que se hace en ilustración científica, es decir, el animal, como tiene una simetría particular, se pone con un perfil mirando hacia la izquierda y con una luz que siempre trata de iluminar al ejemplar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, en un ángulo aproximado de 45 grados. Este es grafito, eso es solo grafito, es un ictiosaurio que me pidieron hace poco y es solo grafito, sobre papel de dibujo, que como te dije hoy puede ser, no quiero dar las marcas en particular, sino el papel que uno elija y que necesite, que se dé cuenta que es el más óptimo para el trabajo. En el ictiosaurio es solo grafito y me llevó una semana, pero porque tiene que ver con las revisiones que me hacía la investigadora que me lo pidió. Es decir, hice ese perfil y después me corrigió un aspecto de las aletas que tuve que modificar. Sí. Se van haciendo bocetos y las revisiones las va viendo el investigador. Este es un lobo marino, es un Arctocephalus australis. Es el lobo marino de un pelo. Este está hecho en scratch también. Este es raspado. Tinta y lápiz. Tinta, lápiz y raspado. Y tenemos un grupo que es el Laboratorio de Ilustración Científica y Arte Naturalista. Nuestro laboratorio es el Laboratorio de Ilustración Científica y Arte Naturalista Ernst Haeckel. Y lo tenemos a Haeckel como el ilustrador de la naturaleza. Las láminas de Ernst Haeckel son extraordinarias. Son hechas con ese sentido. Y además, otros artistas después que han desarrollado mobiliario o obras arquitectónicas utilizaron la obra de Haeckel para representarlo en otras cosas. Este está extinto, es un esmilodón. Este es un perfil que se hizo para, que lo he hecho para un taller que dictamos, donde realizamos una reconstrucción desde el material óseo que se dibujaba. Acá se pasó por distintas etapas. Una etapa de ilustración del material óseo, del cráneo. Después se le dibujó la musculatura para interpretar volúmenes, es decir, dónde tenemos un volumen que da luz y dónde tenemos, a lo mejor, menor volumen que nos puede dar sombra. Entonces, desde la anatomía ósea, interpretar cómo podemos llegar a un perfil como el que estamos viendo. Te agradezco mucho. Y bueno, te despedimos, te dejamos libre. Agradezco a todos los que han estado escuchando y participando. Y bueno, un gran abrazo. Esta es la primera parte de la entrevista con el ilustrador Manuel Copelo, ilustrador científico. Los invitamos a ver la segunda parte y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Carlos Pinto Ilustrador. Muchas gracias.